En el mundo existen más de 3 millones de cooperativas y mutuales que asocian a más del 12% de la población. Esto significa que hay más de 1.000 millones de asociadas y asociados a entidades de la economía social a lo largo y ancho del planeta. El asociativismo concentra el 10% del trabajo registrado a nivel mundial, incluyendo así a 280 millones de personas. Las 300 cooperativas y mutuales más grandes suman un volumen de negocio de 2,8 billones de dólares. Y entre esas 300, hay 3 que son argentinas. Valor argentino. En Argentina hay más de 25.000 entidades de la economía social que expresan más del 15% del PBI y nuclean 27 millones de argentinas y argentinos. Estas entidades construyen día a día las soluciones colectivas a los problemas de nuestras comunidades, creando derechos y ampliando el acceso a bienes y servicios. A través de sus formas de organización, sostienen el crecimiento de nuestras economías regionales, generando 400.000 puestos de trabajo directos. El 80% de las cooperativas vigentes son cooperativas de trabajo y se desarrollan principalmente en los rubros de la construcción y la industria manufacturera. Las cooperativas de servicios públicos brindan electricidad a más de 8 millones de hogares y abastecen al 70% de la electrificación rural, mientras que 4 millones de usuarios y usuarias reciben agua potable a través de estas, acercando así un servicio básico de calidad en los distintos territorios. Más de 300 entidades de la economía social vinculadas con la prestación de servicios de salud atienden a casi 4 millones de personas a lo largo y ancho del país. Alrededor de 1.000 cooperativas agropecuarias nuclean a más de 150.000 productores y productoras, representando cerca del 30% de la producción de oleaginosas del país y siendo responsables del 17% de las exportaciones vinculadas al sector primario. Las entidades vinculadas con las finanzas solidarias representan el 11% del crédito no bancario del país, posicionándose como el segundo grupo con el 24% de representación. Las entidades tienen un aproximado de 5 millones de asociados y asociadas y representan un volumen cercano a los 150 mil millones de pesos. Además, existen 24 entidades de la economía social que representan el 21,2% del mercado asegurador argentino. Los principales ramos en que operan las mutuales y cooperativas son el transporte público de pasajeros y los seguros agropecuarios y de automotores. En el sector de consumo, las cooperativas y mutuales tienen actividad en 197 localidades, con 267 puntos de ventas, desde autoservicios hasta hipermercados y centros comerciales, generando, por fuera del AMBA, más de 10.000 empleos y representando el 7,5% del mercado nacional. Cuando hablamos de comercio exterior, en 2022, 68 cooperativas registraron exportaciones por un total de 3.889 millones de dólares. Esto supone un incremento del 167% con respecto a 2018, llegando a representar hoy el 4,4% de las exportaciones nacionales, duplicando ese valor en los últimos 4 años. ¿Quiénes somos? Somos cooperativas y mutuales que construyen, sostienen y se desarrollan en cada localidad y en cada región para asumir en conjunto las soluciones colectivas necesarias que hagan frente a los problemas de la sociedad. Lo hacemos ampliando derechos, democratizando el acceso a servicios y bienes, innovando en las formas de organización del trabajo y la producción y sosteniendo el crecimiento de nuestros pueblos. Somos solidaridad, igualdad, equidad, ayuda mutua, responsabilidad, democracia. Somos cada localidad y su gente. Somos comunidad y cooperación. Somos unidad en la diversidad. Somos encuentro. Somos Valor Argentino, cooperativas y mutuales por el país.